Hola, bueno, saludo y felicito este encuentro por el rescate de la Universidad Venezolana. Agradezco la invitación que me han hecho. Aula Abierta me ha pedido que responda brevemente tres preguntas. Una, ¿cuál sería el diagnóstico de la situación actual del gremio profesoral en Venezuela? Bien, nuestro gremio sufre las consecuencias de la falta de Estado de Derecho y de la falta de libertad de asociación en Venezuela. Nuestras elecciones han sido impedidas reiteradamente, nuestras finanzas han sido confiscadas, nuestras luchas han sido reprimidas ferozmente, el patrimonio de nuestros agremiados ha sido destruido, al igual que nuestras universidades. Por poner solo un ejemplo, el pasado jueves 27 de junio hice con colegas de APUS y de la PUCB un recorrido por las instalaciones de la Casa del Profesor, de la APUS, aquí en la ciudad de Maracaibo. Y lo que yo vi ahí no es ni producto de la acción de los elementos de la naturaleza ni de unos vándalos que entraron a robar. Lo que ocurrió ahí, yo no dudo en catalogarlo como un crimen de odio. Una destrucción cuyo único propósito fue el de destrozar, acabar, desaparecer una sede tan hermosa de los profesores universitarios. Aún así, nuestra directiva funciona con los presidentes de las asociaciones, con el comité ejecutivo, quienes quedamos el comité ejecutivo, y la mayoría de las asociaciones también funciona. Con diferencias, algunas están mejor que otras, dependiendo de la situación de las instituciones, dependiendo de la región, dependiendo de cuál era su fortaleza antes de toda esta situación que estamos viviendo, de la posibilidad que hayan tenido de renovarse, etcétera. Pero todas más o menos están funcionando. Por otra parte, el éxodo que hemos sufrido de profesores universitarios y la imposibilidad de reponer cargo también nos debilita, porque somos menos y tenemos más años. Y el pluriempleo o ejercicio libre de la profesión a que estamos obligados, además de nuestra actividad en las universidades, pues también limita la participación de nuestros agremiados en las acciones gremiales. Lo cierto es que, a pesar de todas estas circunstancias, nosotros no hemos dejado de luchar. De hecho, ahora hemos tenido que luchar más y hacemos cosas que antes no hacíamos. Por ejemplo, la incidencia internacional, eso es algo que no se hacía antes. La articulación con organizaciones sindicales y gremiales de otros sectores, como la sociedad, y así como con la sociedad civil. Nosotros antes nuestras luchas eran, lo más allá que llegaba, más allá de ser nuestra lucha profesional, era con el gremio, con los otros gremios de las universidades, no con otros sindicatos, y mucho menos con organizaciones de la sociedad civil. Nos hemos visto obligados a hacer eso. Y también nos hemos visto en la necesidad de documentar todas las violaciones, ya no documentar lo que es nuestra actividad en el gremio, que eso lo tenemos que hacer todas las organizaciones, sino documentar violaciones de derechos humanos, de derechos laborales, de libertad académica, de libertad de asociación, del derecho a la educación, del derecho a la vida, el derecho a la protesta pacífica, etcétera. En resumidas cuentas, esta es la situación del gremio. Un gremio que ha sido muy golpeado, pero que ha mantenido y se mantiene en la lucha por mejores condiciones de trabajo y de vida, no solamente para los universitarios, sino para todos los venezolanos. Las autoridades universitarias FAPULA exige solidaridad con la comunidad universitaria. No son aceptables gestiones que se limitan a tratar de administrar la crisis y a exigir cumplimiento a los profesores como si la ausencia de salario, la ausencia de seguridad social y la pérdida del patrimonio y de todos los derechos laborales no existieran. Las autoridades deben acompañar al gremio en sus luchas, deben impulsar cambios normativos y administrativos que faciliten la generación de recursos financieros por la vía de la extensión y de la investigación, e ingresos adicionales a los miembros de la comunidad universitaria. Solicitamos que las autoridades impulsen acuerdos y alianzas que favorezcan el acceso de los miembros de la comunidad universitaria a servicios de salud, a internet, a redes de conocimiento, etc. En síntesis, que gobierna la universidad con visión de presente y futuro y no con las maneras del pasado. A las autoridades nacionales les exigimos la restitución de todos nuestros derechos laborales, respeto a la libertad académica, la autonomía universitaria, salario digno, negociación colectiva, condiciones adecuadas de trabajo, compensación equivalente a la pérdida patrimonial causada a los universitarios a través de la destrucción de nuestros salarios, ahorros y prestaciones sociales, libertad de asociación, reparación de los daños causados. Para seguir con el caso de la sede de APU, ese es un crimen de odio que requiere reparación por parte del Estado venezolano. Y por supuesto demandamos la libertad plena de Rocío San Miguel, profesora de posgrado de la Universidad Central de Venezuela, directora de Control Ciudadano, presa desde el 9 de febrero del presente año,
Javier Tarazona, profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, presidente de Fundarredes para el momento de su detención, preso desde el 2 de julio de 2021, Robert Franco, docente en el subsistema de educación básica, secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela, seccional Carúpano, Paria, Estado Sucre, preso desde el 16 de diciembre de 2020. Tres educadores presos por defender derechos, exigiendo su libertad plena y la de todos los presos políticos. Renovar el Comité Ejecutivo de FAPU, las directivas de las asociaciones para tener directivas completas, porque el trabajo es mucho y las manos pocas. Gracias al trabajo de incidencia internacional, FAPU es reconocida, como ya dije, y citada permanentemente por la OIT, pero hay que formalizar nuestros vínculos con las organizaciones internacionales de trabajadores que pueden ser un apoyo importante, muy importante, en las difíciles circunstancias que vivimos actualmente. Gracias a nuestra articulación con el movimiento sindical, hemos logrado incidir en el Foro de Diálogo Social Tripartito instalado en Venezuela, a instancias de la OIT, generando propuestas que recorren el país con el apoyo decidido de otras federaciones y de otras centrales, y eso puede darnos más fortaleza en la lucha por salario digno, y para la negociación colectiva. A ese esfuerzo que hemos hecho, debemos lograr sumar a todas nuestras asociaciones, tanto en lo que tiene que ver con la acción colectiva como en la generación de propuestas en el trabajo de incidencia. Es importante también que las asociaciones y las organizaciones previsionales domicilien el pago de las cotizaciones de los profesores para evadir la confiscación que se está haciendo a través del sistema patria. Al respecto, hay una queja en la OIT, una queja con número, una queja que está activa y que necesitamos alimentar con nuevas informaciones por parte de las asociaciones. Es indispensable que el gremio explore otros mecanismos de financiamiento que permitan funcionar, porque somos una organización nacional y el funcionamiento es caro, caro. Pero que también permitan organizar nuevamente, por ejemplo, los juegos, los UNAPU, con una amplia participación de los agremiados y actividades por el estilo, donde nos reunamos los profesores de las distintas universidades, más allá de lo que son las juntas directivas de las asociaciones. Y es fundamental que hagamos asambleas en todas las universidades para discutir y aprobar las propuestas de pliego que hemos venido llevando a las asociaciones y otras propuestas que surjan de las propias asambleas y un plan de acción de cara a la realidad política actual. Es decir, tenemos una realidad específica de cara a la cual nosotros tenemos que desarrollar un plan de acción viable, factible y que realmente nos lleve a lograr éxito en lo que nosotros nos estamos proponiendo. Es indispensable también que logremos reuniones de junta directiva presenciales y que hagamos una reunión del Consejo Superior de la FAPU. Y voy a finalizar diciendo esto. Es verdad que sin Estado de Derecho va a ser imposible que logremos todas las metas y todos los derechos, y logremos restituir todos los derechos que nos han quitado. Por lo tanto, la lucha por la democracia es transversal a todas nuestras propuestas, a todas nuestras actividades y a todas nuestras acciones. Vamos a seguir en ese camino de lucha.